Capital. Hay otra agenda. Repasala. Tren de noticias. Así es, cuando pasaron 20 minutos de las 12 del mediodía, siempre la mención y la aclaración tiene que ver con la versión en vivo de este Tren de Noticias que se repite a las 20:30 junto con la poesía de Farolito. Subí y vamos a tratar de andar juntos durante un ratito con respecto a las noticias de estas horas. La temperatura en la ciudad de Puerto Madryn tiene en estos momentos, cuando el sol se abre un poquito más, o se enciende un poquito más, mejor dicho, 14 grados de temperatura, una máxima prevista de 16. Si está escuchando ya pasaditas las 20:30, vamos con los datos que tienen que ver con el Servicio Meteorológico Nacional y los próximos días. El jueves 12 grados de máxima, el viernes 6 grados de máxima y el sábado, para no estirarnos tantos, 8 grados de máxima. Viernes y sábado y hasta el próximo miércoles, es decir, que podrían llegar a ser 6 días consecutivos e inclusive con lluvias en la ciudad de Puerto Madryn. La primera estación, la primera parada, tiene que ver con el ámbito institucional. Una de las distintas actividades que se realizan en la Fundación Ceferino Namuncurá, lo compartíamos esta mañana con Rodrigo Logercio. Rodrigo Logercio, uno de los instructores de arquería Ceferino, hizo un repaso de casi un año de trabajo, justamente desde que el pasado 21 de septiembre del 2021 comenzasen a realizar el taller con pibas y pibes de diferentes edades, con un equipo obviamente que tiene que ver con estudiantes de la escuela, pero también con distintas conexiones con la comunidad, también en cuanto a diversidad de edades. Esto decía esta mañana en Bisagra Rodrigo Logercio sobre la arquería, no solamente en la fundación, en la ciudad de Puerto Madryn, sino también a nivel regional. Muchas cosas hicimos y en este tiempo que falta para cumplir un año hay muchos proyectos lindos. Ayer que, bueno, vinimos de la gira a Buenos Aires, le decimos, pero estuvimos de vacaciones y aprovechamos con Clau a tirar varios torneos, que nos fue muy bien. Clau en un sala en Bahía quedó segunda, después yo en dos sociales quedé primero en Ciudad Universitaria, en el CUDA, y en General La Madrid, en Provincia de Buenos Aires, eso era formato 3D. Y después el domingo antes de venirnos pasamos por San Nicolás, nos fuimos hasta San Nicolás de Capital, y Clau quedó primera, es un torneo rankeable, ese es federado, así que estamos muy contentos de eso, muy, muy felices. Y ayer, ya te digo, ayer que ya estábamos acá, nos volvimos a juntar con Leo y con Bauti, para pensando en los Evita, que tenemos que hacer la instancia local, que la vamos a hacer acá en la fundación. Y la instancia local, bueno, es simplemente una formalidad, digamos, para presentar los papeles y decir, bueno, ellos dos van a ir a la provincial. Más información sobre este tema en las redes sociales de la Namuncurá, de la misma manera que también en algún momento de la conversación Rodrigo hacía énfasis en la apertura al curso de iniciación que van a realizar promediando el mes de agosto. Dejamos el ámbito institucional, nos metemos en la esfera local. Esta mañana conversábamos en Bisagra con Irene Siegfried McCarthy. Ella es la jefa de farmacia del hospital local Dr. Andrés Isola. La mención tiene que ver con el convenio que firmaron la semana pasada entre integrantes del Ministerio de Salud, en la persona del ministro Fabián Puratich, del Centro Nacional Patagónico con la referencia de Rolando González José, y también obviamente la experiencia que de allí surge y que tiene 4 años
de investigación, de estudios, de prácticas, de distintos ensayos que la propia Irene Siegfried McCarthy hace referencia sobre el tema del cannabis medicinal y este vínculo entre instituciones públicas que hace que también Puerto Madryn en ese aspecto tenga una particularidad, si se quiere, con respecto al resto del país. Primer audio, primer recorte con la palabra de la responsable de farmacia del hospital local. Hace 4 años que arrancamos a recorrer este camino de intentar que el cannabis medicinal pueda ser una opción terapéutica segura para la población de Puerto Madryn. Y en ese camino, además, siempre con el interés de poder generar evidencia científica respecto de sus beneficios, ¿no?, terapéuticos, porque muchas veces, o por lo menos cuando se empezó a recorrer el camino, yo creo que ahora hay bastante menos prejuicio, pero estaba siempre esta cuestión de que no había evidencia y de que no se sabía si funcionaba. Y bueno, mucho eso tiene que ver con la prohibición, por supuesto, porque es muy difícil investigar una sustancia que no está permitida utilizar. Así que un poco hoy estamos en la etapa de poder empezar a utilizar estos fitopreparados en tratamiento del dolor y a la par de eso, digamos, poder generar evidencia a través de un ensayo clínico. Una segunda parte de la charla que manteníamos esta mañana en Bisagra con Irene Siegfried McCarthy, responsable de farmacia del hospital local Doctor Andrés Isola, hace mención acerca del ensayo en determinados pacientes y determinadas pacientes en virtud de esta experiencia que contaba en la primera parte de la investigación de 4 años con médicas y médicos realizando un seguimiento personal justamente en cada uno y en cada una de esas y esos pacientes. Y en esta segunda parte hace referencia justamente a la parte más práctica y un mensaje que tiene que ver con que durante los 2 años venideros se seguirán trabajando con otras patologías o con otras situaciones que requieran del cannabis medicinal, pero claro, aclarando, ¿no?, que este momento, este trabajo es específicamente con un grupo ya determinado de personas entre 200 y 250. Esto decía la protagonista de la entrevista. El ensayo se desarrolla alrededor de participantes que han sido seleccionados por los médicos que participan del proyecto dentro de sus pacientes. Y eso, digamos, tiene un sentido desde el seguimiento y desde la estandarización de lo que tenemos que poder hacer para obtener información científica de este ensayo. Vamos a iniciar con participantes que tengan como dolencia principal el dolor crónico y más adelante, en función de la disponibilidad y la continuidad del convenio de colaboración entre el Ministerio y el SEMPAT, que es lo que se firmó el viernes de la semana pasada, vamos a poder avanzar hacia las otras ramas que están incluidas en este proyecto, que es un proyecto que está estipulado para durar 2 años. Hacia adelante tenemos bastante camino para recorrer y la idea es, una vez que podamos cerrar esta rama de análisis de tratamiento del dolor, se avanza sobre otras que son la ansiedad y el insomnio y más adelante la deshabituación a benzodiazepinas, que son medicamentos que se utilizan para conciliar el sueño. Hasta allí entonces la palabra de Irene Siegfried McCarthy, responsable de farmacia del hospital Doctor Andrés Isola. A nivel general, a nivel nacional, también hacemos mención en el Bisagra de esta mañana de miércoles 20 de julio de 2022 con respecto a la segmentación para los subsidios de la energía. El Registro de Acceso a los Subsidios de Energía, RACE, abrió en esta jornada la inscripción para las usuarias y los usuarios con DNI terminados en 3, 4 o 5. 3, 4 o 5, quienes deberán anotarse hasta el viernes 22 de julio en el sitio www.argentina.gov, ese gov con B larga, .ar/subsidios o en la aplicación Mi Argentina.
Siguiendo con algunos datos de esta primera parte, desde Nación se informó que hasta el martes 1.289.955 hogares de todo el país, a través de sus integrantes o de alguno de sus integrantes, ya habían cargado los datos en el RACE, el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía, los cuales van a ser procesados en los próximos días para determinar fehacientemente cuáles conservarán parcial o totalmente los subsidios en sus tarifas de energía eléctrica y gas natural. El plazo de inscripción se extenderá hasta fin de mes para quienes no hayan podido completar el formulario hasta el momento de su implementación formal desde el próximo 1 de agosto. Un párrafo más sobre esta información: quienes no tengan dispositivo móvil, computadora o acceso a internet para completar de manera online el formulario, podrán obtener un turno y realizar el trámite presencialmente en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, en nuestra ciudad, obviamente, ubicado en uno de los corners de las 5 esquinas, como se conoce a ese espacio en donde está ubicado el edificio en cuestión. Una internacional tiene que ver con el siguiente título: Ranil Wickremesinghe es elegido como presidente de Sri Lanka. Recordará en estas últimas horas las imágenes y la nota que mantenía nuestro compañero Fabricio Cardelli con un joven que justamente estaba en ese país cuando se produjo esta rebelión popular. El flamante presidente dirigirá los destinos de Sri Lanka hasta el próximo 2024, completando así el mandato del depuesto Gotabaya Rajapaksa, el presidente justamente que estaba antes de esta rebelión popular. El interino, el elegido hasta completar el mandato, contó con el apoyo de 223 legisladores, quienes fueron convocados a participar en las elecciones extraordinarias tras la dimisión el pasado fin de semana de quien justamente había llegado a la primera magistratura de ese país. El presidente interino obtuvo 135 votos a favor, seguido por otro legislador que tuvo 82 votos, y también se había presentado alguien más vinculado a la izquierda que solamente obtuvo 3 votos, y por eso entonces Ranil Wickremesinghe será el nuevo presidente de Sri Lanka. Lo subrayamos o lo recalcamos mientras nos despedimos y nos reencontramos con Bisagra mañana a partir de las 8 de la mañana. Y para quienes siguen el tren de noticias, poco después de las 12 del mediodía, tras la poesía tradicional de Farolito y la repetición desde las 20:30. Antes de esa repetición, a las 20 horas, una de las 2 ediciones del informativo de Farco, la federación que nuclea las radios comunitarias de gran parte del país. Con respecto a las próximas temperaturas o las temperaturas de los próximos días, está estipulado para este jueves 21, 2 grados de mínima, 12 de máxima, 6 de máxima, y 3 de mínima para el día viernes, y 4 y 8 respectivamente entre la mínima y la máxima para el próximo sábado 23 de julio. En la operación técnica, el compañero Marcos Rodríguez. En la producción, Fabio Zapata, la compañera Eugenia Navosic, Fabricio Cardelli, y en la coordinación general del espacio de comunicación, Lautaro Merino González. Nos vamos, nos reencontramos, como decíamos, este jueves a partir de las 8 con Bisagra, aquí en Anamuncurá en el 89.7.
Ya te informaste. Levantamos las barreras. Así pasó el tren de noticias. Desde hace 10 años, en Obreros.